Me encanta. Buenas a todos, yo soy Momo y os traigo la reseña de Jorimilla. Entonces, como siempre en todos los vídeos que hago de reseña, lo primero de todo que voy a hacer es coger y deciros la información general, luego pasar a una sinopsis breve, sin que os diga ningún tipo de spoiler super light, porque ya sabes que no me gusta ni hacer spoilers ni que me lo hagan. Una vez hecho la sinopsis, voy a pasar a lo que serían mis personajes favoritos, luego a las anécdotas que he encontrado de este manga y finalmente una opinión personal. ¿Estás preparado? Pues allá vamos. Jorimilla nos viene de parte de Hiro y de Daisuke Hagiwara y cómo viene de lo que sería la editorial. En la editorial, lo que sería de Japón, nos centraríamos en la editorial Square Enix, mientras que en España nos viene de la parte de Norma. Entonces, una cosa muy importante que tenéis que saber es que con Norma venía un cofre, ¿vale? Que viene con el primer volumen. Sé que mucha gente a lo mejor lo está buscando o no sabe si a tal sitio hay. Tranquilos, porque yo fui a un sitio y vi que había muchos. Y os lo dejaré justo cuando diga mi opinión personal. Os voy a dejar los sitios que yo he visto que habían, porque he pensado, mira, ya que los has visto, pues a ver si me explico, porque sabéis que me explico fatal. Coge y diles a tus suscriptores, si están interesados en Jorimilla, pues diles estos sitios para que puedan conseguir también este cofre, que es un amor, me encanta. Entonces, si nos centramos, tengo que decir que Jorimilla tiene páginas a color, tiene una página a color más el índice, que también está a color, y es de formato rústica con sobrecubierta, viene bimestralmente, o sea, cada 2 meses, y su precio es de unos 7,60 € más o menos. Os voy a dejar también el precio justo aquí debajo. Y tengo que decir que si os gusta todo lo que sería los shoujos de comedia, este es tu manga, la verdad. O sea, es increíble y me encanta, o sea, me encanta. Acordaos, sobre todo, primer volumen viene con cofre, acordaos. En Jorimilla tenemos dos protagonistas. Una sería la chica, que sería Kyoko. Kyoko es la típica chica popular que habla con todo el mundo, es súper buena alumna, saca muy buenas notas y siempre está ahí para echarte una mano. Pero esto cambiará cuando llega a su casa, ya que siempre que llega a su casa se transforma en una chica totalmente diferente a la chica que hemos visto en el instituto. Será una chica más holgareña y muy discreta porque no quiere que sus amigos o sus amigas conozcan su secreto, que es que ella es muy, muy, muy diferente de lo que es en el instituto. Por contra, también tenemos el protagonista masculino, que se trata de Izumi. Izumi es un chico muy callado, muy tímido, que en el instituto lo tratan como friki, lo tachan como friki, la verdad. Pero una vez él se va del instituto, o sea, él sale del instituto, es una persona totalmente diferente que no lo distinguirías si lo vieras por la calle. Va con piercings, cambia su manera de peinarse, es guapísimo y tiene tatuajes. Y tiene otra personalidad totalmente distinta. ¿Qué pasa? Que un día estos dos van a conocer la otra cara de la otra persona y esto
va a conllevar muchos y muchos situaciones bastante cómicas y va a llevar que uno sepa una cosa del otro. Os lo dejo aquí porque no quiero decir más. No quiero decir más porque para eso ya os voy a dejar aquí debajo si os lo queréis comprar online en una tienda o bien lo queréis leer totalmente online, totalmente gratuito. Si tengo que hablar de mis personajes favoritos, como ya sabéis, siempre en todos los mangas hay personajes que les tienes mucho cariño, otros que no tanto. Y mis personajes favoritos del manga de Horimiya, el primero de todos, el primero sería Izumi. Me encanta, es que me encanta. Tiene unos toques de humor y una personalidad que es totalmente distinta al típico chico shoujo, el típico... Sí, es que es único. Y lo bueno es que siempre intenta ayudar a toda la gente y ves que las cosas que hace mal es como que es patoso, pero no lo hace con mala intención y es un amor. Es que no tengo nada más que decir, es que es un amor. Está súper súper bien hecho, el dibujo, si tengo que hablar del dibujo, es precioso, me encanta. Un 10 por Izumi. Por otra parte, a mí me gusta muchísimo Kyoko porque es como la parte más sensata, ¿no? La parte más trabajadora, no trabajadora, sino la parte más como haz las cosas así que vas mejor, haz las cosas de esta manera, de la otra, no sé qué. Mientras que Izumi es totalmente lo contrario. Y me encanta el hecho de que cojan estos dos personajes que uno es el opuesto del otro y viceversa, es que es increíble. La manera como se conocen, cómo son, lo que sería fuera del instituto, es muy buena, la verdad. Y luego ya tienes otros personajes más secundarios que ya empiezan a salir, pero a mí los que me han gustado más son estos dos, son un amor, una ricura, me han encantado, la verdad. Si eres fan de los shoujos y quieres coger otro tipo de shoujo que no sea... que sea diferente, por así digamos, te lo recomiendo, pero 100% no, 1000 y 2000. Sí, por el otro lado, nunca has leído un shoujo y no quieres el típico shoujo pasteloso y con mucho caramelo y con ¡oh, qué bonito es todo! Te lo recomiendo porque la verdad tiene unos toques de humor que te hacen reír muchísimo. A mí me han hecho reír bastante y te hacen pasar un buen rato. En este manga he encontrado muchísimas anécdotas que os quiero contar porque la verdad creo que son muy divertidas de saber y a mí me encanta saber estas cosas de los mangas que me leo. Y lo primero de todo, tengo que decir que la idea original de esta obra sería de Hiro, porque Hiro lo publicó en una webcomic que se llamaba... A ver, es largo, ¿eh? O sea, es largo. Se trata de... Ori-san to Miyamoto-kun, pero quiso tanto él como el dibujante, que es Daisuke Hagiwara, quisieron acortar un poco el nombre y lo dejaron con Horimiya. Entonces, ¿qué pasa? Este dibujante, Daisuke Hagiwara, la verdad es que quedó impresionado porque lo eligiera Hiro para dibujar su obra y actualmente, si estás en Japón, puedes entrar en lo que sería esta webcomic y lo puedes leer sin ningún tipo de problema. También hay tomos recopilatorios de esta serie. Antes de empezar, voy a deciros lo del cofre, donde lo encontré y donde encontré muchos. Encontré muchos en lo que sería el FNAC de Plaza Cataluña, lo encontré. Había muchísimos y yo al final me lo cogí en el salón, como ya sabéis, pero vi muchísimos en el FNAC de Plaza Cataluña. Pero ahora no sé si hay o no hay.
pero creo que si también os lo compráis vía online en Norma, también lo tienen. Pero antes os tenéis que coger en Norma, preguntad si aún tienen. Entonces, ya sabéis que tanto en el Mac que os he dicho había muchos, pero también lo podéis encontrar en Norma, Amazon y todas las tiendas especializadas en manga, anime y todo esto. Entonces, una vez dicho esto, también me gustaría deciros que acordaos, sé que os lo he dicho, pero me gusta recordároslo, y es que, sobre todo, si queréis conseguir Jorimilla con el cofre, acordaos, volumen 1 viene con el cofre. La verdad es que es muy grande, yo tengo los dos y quedaría tal que así. Queda, la verdad, es muy grande, yo creo que para 9 tomos o 10 tomos, yo creo que aguanta. Si no sabéis sobre todo cómo montar lo que sería el cofre, os dejaré por aquí el vídeo que hice donde os enseño cómo montar un cofre. Sé que suena a veces muy raro, pero es que a veces te lo montan de una manera que parece muy complicado, pero yo os enseño al menos cómo yo lo hago y cómo me va bien a mí al menos. Entonces, voy a empezar a hablar de lo que sería el dibujo. El dibujo me ha gustado en especialidad, y esto que cuando vi que salía Jorimilla no me gustaba demasiado, pero en el salón del manga dije, mira, me la voy a comprar y voy a leer, me voy a coger el primero y el segundo y voy a mirar si me gusta, si no me gusta, ¿no? Y la verdad, quedé maravillada, quedé flipando. El dibujo es súper bueno. La verdad es que combina muy bien la comedia con este dibujo, y hay una ilustración que me gustó en peculiaridad, que os lo voy a enseñar, a ver si la encuentro. Es muy bonita, la verdad, sí, es súper, súper mona, me encantó mucho. Ahora no sé si la voy a encontrar. Esas cosas que cuando tú buscas no... ¡Ah, mírala! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta, por favor! ¡Me encanta! El segundo me gusta porque tiene... es así pistacho. Me encanta. ¿Qué deciros más? El dibujo está muy bien. La idea, al principio dices, bueno, será lo típico, no sé qué. Pero se te pasa súper bien. Lo pasas súper rápido, súper light. Yo me los leí bastante rápido. En un día y medio me los leí, los dos. Y lo más divertido es que al final siempre os viene como una historieta o os explican alguna cosa. Y es muy chula. La verdad es que a mí me ha gustado. Si te lo quieres comprar, tranquilo que te voy a dejar aquí debajo donde te lo puedes conseguir. Y si te lo quieres leer online, también te lo voy a dejar justo aquí debajo. Porque siempre os digo que antes de cogeros un manga que no estáis seguros si cogerlos o no cogerlos, muchas veces es recomendable leer los dos primeros capítulos online si lo tiene, ya que así sabes más o menos si te va a gustar la historia y no serán 7 euros o 8 euros perdidos y tirados a la basura. Por lo que sería la edición, ¿me gusta o no me gusta? Esta edición que ha hecho Norma me gusta bastante. Creo que cada tomo será un color distinto. A mí que no me gusta mucho el rosa, me gustó mucho. Y la segunda es que cogieron mi color favorito, verde pistacho, me encanta. Es que me encanta, me encanta, o sea, me encanta. Yo creo que es una serie que le tenemos que dar una oportunidad. Yo le di una oportunidad y estoy muy contenta de haberla dado. Porque muchas veces si tienes perjuicios de es que a lo mejor no es buena obra, lo que sea, te pierdes obras que son realmente chulas. Acordaos siempre, siempre, siempre de no, por prejuicios, no leeros una obra, sino juzgarla por vosotros mismos y decidid si os ha gustado o si no os ha gustado, porque si no os estáis perdiendo mangas, animes, live actions, doramas súper magníficos solo porque a lo mejor hay gente que os ha dicho pues que no, pues no son buenos o están que no están bien puestos. Y la verdad es un consejo que os doy desde mi humilde opinión. Entonces espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo. Si os habéis leído por ejemplo Jorimilla y me queréis dejar vuestra opinión, acordaos que sin ningún tipo de spoilers, lo podéis dejar justo aquí debajo. Si tenéis algún manga, algún live action, algún anime que me queréis recomendar, también lo podéis dejar aquí debajo. Y sobre todo, si tenéis algún tipo de tema que queréis proponer en Momopina, igualmente también aquí debajo. Y tengo que anunciar que la semana que viene voy a hacer un vídeo en el canal que espero que os guste mucho.
y a mí me ha hecho mucha, mucha ilusión, tanta ilusión que la verdad quiero compartirla con vosotros, con toda esta gente que me seguís y que os quiero mucho, mucho, mucho. Y todo está dentro de este sobre que me ha llegado hoy. La verdad, pensaba que me llegaría ayer, pero no, me ha llegado hoy. Al final me ha llegado hoy. Entonces, espero que os haya gustado mucho, como os he dicho. Y para el próximo vídeo tenéis una pequeña sorpresa que os quiero enseñar. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!